Dentro de los feedlots encontramos en esto que decíamos, que cómo se incorporan, también hay alguna especie de estratificación. La primera básicamente la hacemos por tamaño. Tenemos más de la mitad de los establecimientos que llegan a las 2.000 o hasta 2.500 cabezas. Y después tenemos un grupo que va de 2.500 a 6.000 o 7.000 y ya a un 10% agrupado en 20 o 30 establecimientos o mega feedlot para la Argentina de 15, 18, 20.000 cabezas. Esto es como carga instantánea, no quiere decir que la rotación anual haga que pueda tener dos ciclos y hasta dos ciclos y medio. Es difícil lograr tres ciclos al año, pero digamos que en tamaño podemos cuantificarlos de esta forma. Después tenemos otra característica muy llamativa, que es el feedlot zafrero, como decimos nosotros, que es aquel que está ubicado para aprovechar una ventaja comparativa del productor agropecuario de esa zona. Ejemplo, criadores, en la época del mamante hacen un encierre de parte de su ternero. Otros, agricultores importantes, lejanos a las zonas de puerto, con baja cotización o con amplio flete, se convierten en filoteros para darle valor agregado a ese maíz que tiene un valor distinto al que puede tener en la región cercana a los puertos. El tercero, y que es hoy un jugador importante, es esto del relacionado a la faena y al abastecimiento de carne. Algunos frigoríficos exportadores están retomando la actividad, pero básicamente esa figura del matarife o del abastecedor de consumo en las grandes ciudades nos llevó a que sea un jugador importante. ¿Por qué? Porque bueno, porque sin duda encontró que producir su carne o parte de su faena de alta calidad, dándole valor, le da una participación extra al negocio que tiene en su conjunto, ¿no?